Yo creo que los pueblos indígenas de México tienen una capacidad de buscar nuevos conocimientos inmensa, pero no tienen oportunidades, o les vamos cortando las oportunidades, porque hay esta creencia totalmente conquistadora de que los indios no aprenden. Soy Dora María Ruiz Galindo, fundadora del Centro Educacional Tanesque. Tanesque realmente significa cuando sale la luz en náhuatl. Y es mi apuesta. Es mi apuesta de vida. Yo tengo dos hijos que tuvieron problemas neurológicos. Y hace 40 años en México no había una atención interdisciplinaria para niños normales, pero que presentaran ciertas diferencias. Yo estudié psicología, o sea, antes y durante el nacimiento de mis hijos. Entonces tenía yo como un bagaje que me decía que aquello que tenían mis hijos podía ser abordado adecuadamente, pertinentemente y con éxito si era un equipo interdisciplinario. Nos hemos ido a donde esta atención a los niños, a los adolescentes y a las familias es muy, muy esporádica, y es el medio rural, sobre todo comunidades indígenas. La otra cosa es la formación de profesionistas, campesinos e indígenas, y en esta línea tenemos una alianza con el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural. Entonces, lo que nosotros hacemos es ofrecer una beca puente, es decir, una beca que pueda sostenerlos en donde está la universidad para que ellos puedan estudiar. Hemos capacitado a pedagogas o licenciadas en educación indígenas que hablan dos lenguas en herramientas que les permitan diagnosticar primero y después apoyar a estos niños. La madre de Isabel, que es la encargada de todas las actividades en la Sierra Norte de Puebla por Tanesque, no hablaba castellano. Dentro de la familia había muy poca gente que había estudiado, a lo mejor 3 años de primaria, 4. Me decía mi papá, es que yo algún día voy a ver en la puerta, entrando a mis hijos, ¿sí? A mis hijos, nunca a mis hijas, ¿sí? A mis hijas lo único que van a hacer es terminar en San México y ya limpiarle el pañal al niño, ¿sí?
Sí. Bueno, eso a mí me ayudó mucho porque dije, pues ahora yo no voy a hacer eso. 24 de diciembre y 14 de diciembre también. Por eso. O sea, que nos sobran 700. Sí, me ha formado como persona, no solo como educadora. Y eso yo le agradezco siempre, que me ha dado buenas herramientas ella. Me ha dado cómo continuar con esto y lo importante es que yo sé para dónde queremos ir. O sea, queremos seguir apoyando a la gente que más lo necesita. Entonces, es como el sueño, es que Isabel, la gente que trabaja conmigo, continúen o hagan de Tanesque lo que sea su sueño. Porque no forzosamente tiene que ser mi sueño. Ahora es el sueño de otra generación, pero que pertenecen a esos pueblos. Algo que ponga contexto a nuestro corazón y mejore nuestro pueblo. Dora's life and work were captured in a documentary called No Place Like Home, produced by her son, Carlos Hagerman. We'd love to have your input, so if you know someone who's helping change the world, drop us a line at an@cctv-america.com or tweet us at @CCTV_America and tell us about a game changer you would like to see on America's Now. America's Now.